Viceministerio de Cultura y Deporte divierte a los niños en Jalapa, esto con una actividad programada en las fiestas septembrinas. Rubén Orellana, promotor municipal de Jalapa, Jorge Galeano, promotor departamental del Viceministerio, y Carlos Oliva, coordinador que vino de la ciudad capital, nos amplía esta información. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Orellana, soy promotor municipal de aquí del municipio de Jalapa, y la actividad está hoy programada para todos ustedes, la juventud, los niños. Es una actividad de parte también de la feria, ¿verdad? Ya que estamos en feria en estos días, y el Viceministerio quiso traer esta actividad para que la disfruten. Va a haber camas elásticas, van a haber inflables y un show recreativo, así que si todavía no están aquí en el parque, pues pueden venir. Eso es así lo que nosotros traemos. Viene el compañero de la capital, que trae el show recreativo, y pues nos gustaría que nos cuente, ¿verdad? ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Oliva, gracias por la invitación, de verdad. Hoy como programa Festivales de Deportivos y Recreativos traemos una invitación para toda la familia. Actividades totalmente gratuitas para toda la población acá de Jutiapa. Entonces, de igual manera, como dice el amigo, invitándolos a que todavía se acerquen acá a la parte central, ya que tendremos pintacaritas, bioflexia, camas elásticas, inflables, presentación del animador, donde vamos a estar regalando balones de fútbol, de basquetbol, zapatos de fútbol, y muchas sorpresas más. Acérquense, son actividades totalmente gratuitas que el Ministerio de Cultura y Deportes trae para todos ustedes, actividades que realmente vienen a edificar para que todo siga progresando y el desarrollo se siga dando aquí en el municipio y a partir de la misma manera. ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Galeano, soy el promotor departamental de parte del Viceministerio del Deporte y la Recreación. Acá se hizo la gestión para que este programa viniera para el día de hoy domingo, para que muchos niños y jóvenes se puedan acercar y puedan recrearse y puedan pasar un buen momento. Agradecemos también al viceministro, el doctor Eric Sosa, ya que gracias a él se da todo esto. Entonces nos esperamos, va a estar. ¿Cuántos niños esperan reunir el día de hoy? Pues la verdad es que ahora, como ha sido un día muy alegre, desde las 6 de la mañana estaba el festival escolar, pues esperamos que todos los niños que han estado viniendo a estas actividades pues vengan aquí a divertirse, ¿no? Esperamos recibir a los niños de la oficina de la niñez, también invitamos a las niñas del albergue de Lupitas, ¿verdad? Y pues todo el niño que esté cerca de aquí del parque pues espera que venga, no sé, un aproximado de lo que quepa aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son los jóvenes que están colaborando con ustedes? Pues los jóvenes que colaboran con nosotros son del programa sustantivo de Festival Recreo, así se llaman ellos, los jóvenes que vienen de la capital. También tenemos la colaboración de los jóvenes servidores cívicos, ellos han estado con nosotros en las actividades también. ¿Cuántas personas más o menos están colaborando? Un aproximado de... ¿Qué eran los jóvenes? En caso de los compañeros que vienen de la capital, somos un equipo de 12 personas y además traemos 4 compañeros mismos, 2 compañeros arqueros, el animador, 2 compañeras de pintacarita y un retirado, somos 10 personas. ¿Alguna otra actividad que tengan a futuro acá en Jalapa? Vienen más actividades próximamente. Sí tenemos acá, tenemos áreas sustantivas, que le llamamos nosotros del Viceministerio, en donde cada día tenemos siempre actividades, ya tenemos actividades con la niñez, actividades con adulto mayor, y pues estamos invitándolos para que estén al tanto, ¿verdad? Y estén pendientes de un futuro. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.